El asombro invadió a los potosinos ante la destrucción de dos casetas telefónicas, una banca y una lámpara en el camellón de Manuel José Otón, quienes al transitar hacia la parada del camión no podían evitar voltear hacia la zona de desastre. Fue en septiembre del 2016 que se rehabilitó la calle junto con el camellón central que sirve como zona de abordaje del transporte público, en la cual se invirtió más de 10 millones de pesos y que hoy presenta significativos daños, situación que lamentaron los potosinos. Acaban de arreglarlo, eso es lo malo, que las cosas no duran porque no falta un borracho, la verdad. Es que no aprenden nada, no saben tomar. Aseguran que hace falta vigilancia en la zona, pues ni siquiera se ha ido a recoger los destrozos y la lámpara y casetas dañadas implican un peligro para quienes pasan por la zona. Exigen a las autoridades que se refuerce la presencia de agentes de la policía vial y se reparen las estructuras que están tambaleándose. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.